El Instituto Hall de Política Pública y la Liga de Mujeres Votantes de Nueva Jersey presentan ¿Qué sucede cuando usted va a votar en Nueva Jersey? Guía paso a paso. Hello, my name is Michael Rickards and I'm the Executive Director of the Hall Institute of Public Policy. One of the major obligations of citizens is to vote, but many people are first-time voters and are not sure how the process works. This short video, presented in partnership with the League of Women Voters of New Jersey, outlines that process, and we hope that you find it useful. Para averiguar dónde votar, comuníquese con la oficina de la Secretaría Municipal. Con solo informar su dirección, ellos podrán indicarle la ubicación de su centro electoral. Para votar en Nueva Jersey, usted debe ser un votante registrado. Si aún no se ha registrado para votar, ellos también podrán ayudarle con su registración. El día de elecciones, diríjase al lugar de votación y vaya a la mesa que tiene la lista de su distrito de votación designado. Dígale al trabajador de la Junta su nombre y dirección. El trabajador de la Junta buscará su nombre y le dará instrucciones para firmar la papeleta de autorización electoral. Ellos compararán su firma con la que se encuentra en el libro de votación. Si la firma coincide, el trabajador de la Junta le hará firmar el libro de votación. Si se trata de una elección primaria, se le permitirá votar por los candidatos del partido para el cual usted está actualmente registrado. En Nueva Jersey, usted no está obligado a mostrar una identificación para votar, a no ser que su identidad no haya podido ser verificada al registrarse por primera vez. Una buena idea es llevar siempre una forma de identificación personal válida al momento de votar. La identificación puede incluir, pero no se limita a, una identificación válida con fotografía vigente o una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario o un cheque de pago de salarios u otro documento gubernamental que tenga su nombre y dirección actual. Si hay un problema con la búsqueda de su registro al iniciar sesión o usted no tiene la identificación necesaria, usted no podrá votar en la máquina. Sin embargo, se le permite votar completando lo que se llama un voto provisional. Pregunte al trabajador de la Junta por el voto provisional. Una vez que su registro es verificado, se le entregará la parte inferior de la papeleta de autorización electoral numerada que usted firmó anteriormente. Lleve la papeleta a la zona de la máquina de votación y entréguesela al funcionario electoral, quien le permitirá entrar en la máquina. Dentro de la cabina, usted podrá ver el listado de los candidatos. También puede encontrar un importante cuestionario de votación o referendo, en el que podrá votar sí o no. Para votar por un candidato, presione el cuadro que está a la derecha del nombre de los candidatos. Aparecerá una X verde significando su selección. Para cambiar su selección, presione el cuadro otra vez. La X verde desaparecerá y usted podrá hacer una nueva selección. Con el fin de emitir un voto escrito, presione el cuadro que está ubicado en la columna de elección personal al lado del partido político por el cual usted desea votar. Una X verde parpadeante aparecerá, la cual le permitirá escribir el nombre del candidato por quien desea votar. Para escribirlo, utilice el teclado que está enfrente de usted. El nombre que está escrito aparecerá en el panel iluminado. Si necesita hacer una corrección, utilice la flecha izquierda del teclado para cambiar su selección. Para emitir su voto, presione la tecla Enter, ubicada en el teclado de escritura. Repita este proceso para cada voto escrito. No presione la tecla de emitir voto hasta que usted no haya terminado completamente con todas sus selecciones de voto, incluyendo el referendo o cuestionario de votación. Una vez usted presiona la tecla emitir voto, su sesión de votación ha terminado y no se le permitirá volver a entrar a la cabina de votación. See how easy it is to vote. If you have additional questions, please call the clerk at your local municipal hall, the county board of elections, or the New Jersey League of Women Voters at 1-800-792-8683. Thank you. See you at the polls.